Добрый день всем! Начинаю сегодняшний вебинар. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Добрый день всем! Начинаю сегодняшний вебинар. Да, мне подтвердили, что слышно хорошо, поэтому... Презентация технологии начинается. Меня зовут Наталья Иванова. Quien no me conocen y van a ver esta grabación en nuestro canal de webinares, presento. Voy a hablar un poquito de mí y mucho más de tecnología. Me llamo Natalia Ivanova, soy coordinadora regional en España, el líder activo desde 2020, trabajando en nuestro fondo, contando sobre la tecnología de hilos tensados en Latinoamérica. Tenemos un equipo muy grande en Latinoamérica y juntos trabajamos para atraer esta tecnología a todos los países del mundo. Durante 2001 y 2022, nuestro fondo pasó por reestructuración completa. Estructura organizativa de Sky World Community. El cambio de la marca está muy asociado con la entrada de la empresa a una nueva etapa de desarrollo. Cuando se puso a su disposición un producto, cuando ofreció al mercado mundial un producto completo en el ámbito de movilidad. Antes de esto, la empresa se encontraba en otra etapa, etapa de un proyecto de startup en desarrollo, que fue el principal motivo de la presentación de la marca de inversión como Skyway. Lo que comentó Anatoly Yunitsky, fundador del proyecto, presidente de la junta directiva de empresa Unitsky String Technology y es diseñador general de su proyecto. Nuevo logo, el logotipo minimalista, lo podéis ver, y autosuficiente enfatiza la idea de desarrollar tecnologías respetuosas con medio ambiente para toda la humanidad, así como la visión de Movimiento Skyward Community en el futuro. Y vamos a hablar del logo y de los colores. Vemos aquí el arco que está abajo, debajo de las letras, es un arco interior y significa tierra. Solo el cielo está arriba. Por lo tanto, la inscripción de Skyward Community está en el medio. El logotipo a nivel de cielo representa el alto nivel de los estándares y servicios que está ofreciendo nuestro fondo. La plataforma social y financiera internacional de las próximas generaciones. Y arco superior significa cielo, pero no hay límite. Y arco superior del logo simboliza el espacio, porque más arriba del cielo hay espacio. Y Skyward Community planea crear constantemente y ascendente a posiciones cada vez más altas en el campo de inversión internacional. Es nuestro objetivo. Tres fundamentos de Skyward Community. Hablamos de los colores de nuestro logo. La planeta de colores destaca tres pilares de ecosistema de la plataforma Skyward Community. Azul simboliza simultáneamente innovación, productos de inversión y plataforma IT.
El espacio educativo lo trae en lila. Aquí es donde la capacitación de socios y la nueva plataforma educativa de incorporación juegan un papel clave. El aspecto social se refleja en azul. Esta es la dirección de la comunidad Skyward Community, la comunidad como un producto separado. Este es uno de los activos más importantes de nuestro fondo Capital Social, porque contamos con más de 500 mil inversores y mucha gente es activa dentro de nuestro fondo y están trabajando como comerciales, contando sobre este proyecto en sus países o de modo online, da igual en qué país estamos trabajando. Del logo creo que está todo claro. Habéis entendido por qué podéis leer la información en nuestro back office, pero ahora vamos a hablar de transporte. Vamos a hablar de problemas de transporte, porque los problemas de transporte notamos todos, en todos los países, en todas las ciudades. Y lo que dicen los científicos, que el largo viaje al trabajo hace que la gente sea infeliz. Muchas horas estamos perdiendo en el camino al trabajo y a la vuelta. Y los psicólogos y economistas han sugerido que la necesidad de un largo viaje al trabajo a menudo se va compensando por el hecho de que a lo mejor a esta persona le gusta mucho el trabajo, su trabajo, y le da igual a esta persona cuánto tiempo tarda en llegar. O si una persona está trabajando fuera de ciudad y vive en su propia casa y prefiere vivir fuera de la ciudad, o porque está ganando muy bien, entonces no le preocupa tanto a la persona ir mucho tiempo y perder tiempo en el camino. Sin embargo, un nuevo estudio ha demostrado que los viajes largos conducen a un mal estado psicológico. Perder mucho tiempo, estar en el camino, tragar el aire, las emisiones que fabrican los coches, esto no es bueno. Y el Tribunal Europeo, a veces hay estos casos, hay pocos casos, reconoció el camino al trabajo como parte de la jornada laboral. Y el juzgado tomó la decisión tras el recurso de los trabajadores de una empresa española que se dedica a instalar sistemas de seguridad TUCO, quienes al no tener espacio en la oficina acuden a sus clientes con el coche de la empresa y a menudo tienen que viajar más de 100 millas. Entonces, según la normativa comunitaria vigente, nadie puede trabajar más de 48 horas. Nadie puede obligar a la persona a trabajar más de 48 a la semana. Y por eso el Tribunal Europeo reconoció el camino al trabajo como parte de la jornada laboral. Pero yo creo que son muy pocos casos que los trabajadores pueden ganar. Y vamos a hablar de otros problemas. Sí, que tardamos mucho tiempo en el camino, pero hay otros problemas que causan diferentes problemas. Por ejemplo, por el clima, aquí en la foto grande, más grande, estoy mostrando que
por ejemplo, por subir el agua, por inundación, pueden estropearse los puentes y algún día que queremos atravesar el río, no lo podemos hacer. Y nosotros invadimos la naturaleza construyendo nuestras carreteras, nuestras vías, puentes, pero la naturaleza se resiste a los humanos y depende qué clima, depende qué país, podemos encontrar problemas que la misma naturaleza lucha contra nuestras actividades. Otro problema es relieve complejo, que a veces es muy difícil construir una carretera, de vez en cuando tienen que explotar las rocas, mover mucha tierra para hacer una carretera. Otro problema, seguridad. No tenemos seguridad, hay muchos muertos en las carreteras por diferentes motivos, por diferentes problemas y nos gustaría tener menos accidentes, menos muertos en las carreteras. Muchas veces nos ponen unas estadísticas drásticas, en las vacaciones, por ejemplo. La gente va de vacaciones con todas las familias, toda su familia, con los hijos, y pueden encontrar una situación en la carretera muy, muy grave. Otro problema, velocidad. Si tenéis que viajar a su trabajo por una ciudad grande, me imagino que mucha gente estaba en la situación que pillaban unas caravanas, unos tapones, como dicen en Latinoamérica, y no había manera de llegar a la hora necesaria a su destino. Y podéis imaginar, yo no quiero ni imaginar, porque gracias a Dios que yo no tengo que viajar mucho, no tengo que coger mucho coche, pero los días que encontramos una situación como esta, prácticamente este día ya está estropeado, de verdad. Yo digo mi opinión. Yo creo que todos los que tienen que viajar en las carreteras así, con una densidad de tráfico, está sufriendo. Otro problema, ecología, que nosotros contaminamos, nuestros coches contaminan la atmósfera y el calentamiento global, esto está reconocido por los científicos por culpa de los gases de escape. Entonces tenemos que solucionar este problema de alguna manera y los prácticamente todos los países y todos los gobiernos tienen que participar en frenar calentamiento global. Pero con todos estos problemas, sí que es triste, es difícil y muy difícil resolver, pero existe alternativa. Nuevo sistema de transporte que puede resolver todos los problemas que acabo de nombrar. El problema con clima, con contaminación, con relieve difícil construir la vía. Todo esto podemos resolver con nuestro sistema de transporte y los pensados. Beneficios de la tecnología U-Sky. Primero que en esta fotografía vemos cómo es elegante este transporte, cómo es sencillo, parece que es muy sencillo, parece teleférico, pero es nada parecido. Bueno, no es nada de teleférico porque cada coche tiene su propio motor, no está arrastrado como está arrastrado el teleférico. Los complejos de transporte e infraestructura de Unitsky String Technology superan drásticamente a los modelos de transporte existentes en términos de indicadores claves. No hay nada parecido lo que estamos ofreciendo. Y lo que quería decir con este diagrama que también ofrecemos una seguridad
muy seguridad. El sistema antidescarrilamiento aumenta la seguridad en otras 10% de más. Aquí vemos los círculos amarillos, una rueda que es el sistema de descarrilamiento. Y aquí vemos motor, rueda, rueda, motor, que sirve como rueda y como motor. Y este coche está seguro ahí arriba, porque existe el sistema de antidescarrilamiento, aumenta la seguridad en otras 10% veces. Seguridad en lo que la estructura de la pista está ubicada sobre el suelo, lo que aumenta la seguridad unas 100 veces más. Vemos el ahora en la fotografía, 5 materiales rodantes en movimiento, hasta 6. Y aquí podemos tener este transporte en nuestras carreteras, en nuestras ciudades, en nuestros países. La seguridad, subir el coche a segundo nivel y el coche va sin piloto. Podemos evitar muchísimos accidentes. ¿Y dónde estarán las vías? ¿Dónde estarán las vías? En segundo nivel, nosotros no andamos, no andan los animales, porque los animales también mueren en las carreteras. Y aquí otro más, ¿sí? Seguridad, que el sistema de control automatizado elimina el factor humano. Muchas veces pasan accidentes porque los conductores se quedan dormidos conduciendo, o algún conductor tomó el alcohol y no reaccionó en una situación de avería. Pero nuestro sistema de transporte tiene un sistema de control automatizado. Entonces va a eliminar el factor humano. Ecología. Otros más que podemos decir como ventajas de nuestro transporte, que el transporte está funcionando en la electricidad, por lo tanto, reduce significativamente las emisiones nocivas a la atmósfera. Lo que decía yo, que todos los países tienen que buscar la solución. Otro más, para la producción de toda la infraestructura de transporte requiere mucho menos material y materiales primas y para cualquier otro otro sistema de transporte. Otra ventaja, que UST se puede construir en cualquier lugar con cualquier clima, manteniendo el ecosistema natural. Pueden construir nuestras vías en jungla, en desierto, en montaña, en hielo, en agua, y no hay fronteras para este sistema de transporte innovador. Otras ventajas: el costo de construir vías UST en más de 20 veces menor que el costo de las vías en cualquier otro modo de transporte. Y los costes de combustible son hasta 6 veces menos, más bajos que los de otros modos de transporte, respectivamente. El costo de viaje, transporte, es mucho menor. Luego, este transporte será mucho más económico en la explotación. Producto estrella Uniflash, el cuerpo aerodinámico. Puede llegar hasta la velocidad 500 km por hora, alcanza en transporte de alta velocidad. Transporte urbano puede llegar hasta 150 km por hora y transporte de mercancías también hasta 150 km por hora. Nuestra flota
flota de nuestra empresa. En su tiempo, Anatoly Yunitsky, al escribir el plan de desarrollo en 2014, en principio pensaba que solamente van a fabricar solamente 4 modelos de transporte. Pero ahora mismo tenemos 11 tipos de material rodante. Aquí os enseño flota de empresa de transporte para pasajeros. Vemos cuántos modelos hay. Son diferentes, como vagones, como un coche. Puede servir, ser como un coche individual propio o como transporte de alta velocidad. Todos estos modelos están fabricados, certificados y patentados. Ahora vamos a ver flota de la empresa de carga. Ofrecemos transportar cualquier tipo de carga, líquido, sólido, transporte, transporte de contenedores marítimos, y este transporte puede interesar a muchas empresas de logística porque ofrecen transportar contenedores marítimos por $1 por 100 toneladas por un kilómetro. Conocen nuestro proyecto en muchos países porque participamos en más de 18 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur desde 2015. La última exposición donde estaba presentado nuestro transporte era InnoTrans 2022 en Berlín. La delegación de la Autoridad de Transporte y Carreteras de Dubái presentó un plan de desarrollo de transporte público y un modelo Unibike. Es nuestro transporte. Estaba presentado en InnoTrans por una empresa de Dubái. Y recordemos que están en marcha los trabajos preparativos para la licitación de esta empresa, RTA, para la construcción de vía en Dubái. De 30 participantes ya se han seleccionado 5 empresas que van a participar en la licitación. Y entre ellos somos nosotros, nuestro sistema de transporte. Esperamos la licitación. Unisky String Technology Inc. Ahora vamos a hablar de nuestro parque tecnológico en Bielorrusia. Producción propia en Bielorrusia, más de 1,000 empleados. Entre ellos son especialistas de alta cualificación. Y aquí os muestro diferentes naves, naves de fabricación, nave de ingeniería. Estrenaron este edificio de 9 plantas en 2020. Ahí están en este edificio diferentes departamentos de ingeniería. Ecoparque tecnológico en Bielorrusia, en Marina Gorka. En 2014 ofrecieron un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques para construir parque tecnológico. Era muy dañado el terreno, era muy dañado por los tanques. Y podéis ver, es una fotografía real desde cielo, cómo está el campo verde, con lago, con la infraestructura construida, con los edificios, árboles, con huerto. Y en tan poco tiempo hicieron todo este trabajo. Hay 5 vías construidas y 2 vías están en la construcción. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito más de la producción. ¿Cuál es el área de producción de USKAI, de Unisky String Technology? Y es algo de 7,000 metros cuadrados en total. De estos,
de estos 4.000 metros cuadrados son áreas de producción para equipos y talleres de montaje. Todos estos edificios que estoy mostrando son áreas de producción. ¿Qué tan moderno es el centro de la producción? ¿Sí es moderno? Sí, es moderno, porque estamos intentando equipar el centro de la producción con las últimas tecnologías. Seguimos las noticias mundiales y visitamos exposiciones. Os quiero decir que tenemos máquinas japonesas. El material de que está hecho nuestros modelos de transporte está hecho con material que hacen los cohetes que van al espacio. Todo lo que está dentro de área de producción o área de ingeniería están utilizando las máquinas y más modernas que hay en el mundo. Estamos tratando de vigilar los avances de tecnología, equipos de procesamiento en modo online y offline. Cada vez que aparece en el mercado algo nuevo, algunas máquinas nuevas que pueden ayudar a fabricar el coche mejor, más rápido, más avanzado, están utilizando estas máquinas. La producción tiene 6 centros de procesamiento, uno de los cuales no tiene análogos en Bielorrusia, porque estamos hablando de 3 impresoras 3D en las que fabricamos parcialmente partes interiores y exteriores de nuestros vehículos. ¿Qué software estamos usando? Pasamos de tecnologías sin dibujos y trabajamos en la plataforma de 3D Experience. Es una empresa francesa de la empresa Dassault, Dassault Systems, cuyos productos están destinados al desarrollo de diseño, documentos técnicos y tecnología. Y este sistema nos está ayudando mucho en la fabricación y a la hora de diseño de nuestras máquinas. Aquí en las fotos vemos que el transporte nuestro, coches nuestros, materiales rodantes, cada uno lo llama de su manera, vemos que no es nada sencillo, que dentro de la máquina hay un sistema muy complejo. Y los líderes activos que estuvieron en Marina Gorka en julio, nuestros inversores y líderes que están trabajando como comerciales, contando sobre este proyecto, pudieron visitar prácticamente todos los edificios de fabricación y vieron con sus propios ojos todo lo que están haciendo actualmente en la fabricación de nuestro transporte. Y vemos con nuestros propios ojos a dónde va el dinero que estamos ayudando a recaudar. Mostraron nuevo modelo, nuevo material rodante de pasajeros UST de la quinta generación. ¿Por qué quinta generación? Porque cada vez avanzamos, cada vez Anatoly Yunitsky con sus ingenieros quiere mejorar, quiere sacar el transporte más cómodo, más seguro, muy necesario para toda la humanidad. Por eso están ofreciendo cada vez diferentes modelos. ¿Por qué? Porque depende de necesidades del cliente que luego va a comprar esta tecnología. Pueden ofrecer un abanico de diferentes modelos para resolver el problema de tráfico en su zona, en su país y para la necesidad de la gente.
Cada año el proyecto UST demuestra un rápido desarrollo. Aquí os enseño los logros que consiguieron desde 2015, 2015, 2016, 2017, 2018. Pero aquí no hablo de cuántos años lleva Anatoly Yunitskiy desarrollando este proyecto. Lleva más de 40 años desde que él era estudiante. Ya logró entender cómo tiene que ser el transporte que puede resolver problemas de tráfico y hacer el movimiento en las carreteras más cómodo y más seguro. Entonces, en 2015, por fin, inicio de la construcción del centro de pruebas en Bielorrusia, en Ecoparque Tecnológico. En 2016, por fin, Anatoly Yunitskiy vio su primer niño en movimiento, las primeras pruebas de unibike en una vía urbana ligera y este transporte puede ser individual y tu personal. A mí me gustaría ir con un coche así, que yo no tengo que conducir, mi marido tampoco tiene que conducir, pero llegar a nuestro destino en unas condiciones con mucho confort y seguro. En 2017 hicieron pruebas de Unitrack, Unibus y Unicar en una vía urbana y en las vías de carga, también en Parque Tecnológico en Bielorrusia. Luego, en 2018, el inicio de la construcción del Centro de Innovación Unisk String Technology en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah. Segundo parque tecnológico. Segundo parque tecnológico ya empezó a construirse. En 2019 hicieron las primeras pruebas de la vía urbana Unicar Tropical, un modelo que está hecho especialmente para la zona tropical. Y en 2020 ya empezaron con el tema de proyectos específicos, contratos para la construcción de las primeras líneas de transporte comercial Unitsky String Technology. Así vamos muy bien, con los pasos agigantados. 4 años de desarrollo de transporte de hilos en Emiratos Árabes Unidos. Hace 4 años pusieron el granito de arena ahí, empezaron los primeros trabajos y ahora tenemos el parque tecnológico en marcha, en la construcción. Más adelante hablamos de esto. Pero quiero recordar qué pasó desde 2018 en Emiratos Árabes Unidos. El centro de pruebas de Sharjah llevó a cabo el lanzamiento de la primera línea de pruebas que fue visitada por el gobernante del Emirato, Jeque Sultán bin Mohammed Al-Qasimi. Probó este transporte en esta diapositiva. No, aquí no. Aquí estaba en la feria. El transporte de hilos se presentó en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Luego, la organización independiente TUV-SV ha certificado el transporte de hilos en Sharjah. Esto pasó el año pasado, el septiembre de 2021. Esto significa que este transporte cumple todas las normativas de seguridad y puede ser construido para transportar a los pasajeros. Las autoridades de Sharjah han probado el funcionamiento de la primera línea de prueba en el centro de pruebas. Transporte de hilos presentó en la exposición mundial Expo 2020 en Dubái, durante la cual más de 100 delegaciones visitaron el centro de pruebas en Sharjah. Las delegaciones del Departamento de Carreteras y Transporte
Transportes presentó un modelo de Unibike en la exposición InnoTrans en Berlín. Acabo de hablar de esto también. Y como acabo de decir que nuestro parque tecnológico ahora mismo está en pleno construcción de la vía número 4 en centro de pruebas en Sharjah. Y en la foto vemos aquí a Anatoly Eduardovich Yunitsky con su hijo. Están señalando dónde está nuestro parque, a dónde tenemos que ir para verlo. Y lo que decía, están trabajando día y noche porque en Emiratos Árabes Unidos hace mucho calor, entonces ahí trabajan día y noche para poner las vías de pruebas y empezar a probar otros modelos de transporte en la vía de 4,5 kilómetros. Patentes y premios. Durante estos años y durante de toda la vida, Anatoly Yunitsky presentando su proyecto, presentando su tecnología, recibía patentes, recibía premios y patentaba todo lo que estaba haciendo, porque como es una industria de transporte totalmente innovativa, entonces hay que patentar todo. Certificados, muy importante. Sin tener certificados no podemos adelantar, no podemos ofrecer esta tecnología a nadie, porque la certificación es muy, muy importante, la certificación de nuestra tecnología, porque es totalmente nuevo lo que va a salir al mercado mundial. Y lo que decía yo anteriormente, que el año pasado certificaron el transporte en Emiratos Sharjah, en nuestro parque tecnológico, y ahora ya trabajamos para empezar a realizar los proyectos específicos. Quiero hablar un poco de la etapa 14,2, la que empezó en junio 2021 y está a punto de acabarse, terminarse, porque vamos a entrar a la etapa 14,3. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió durante estos 17, 18 meses? El septiembre de 2021, lo que decía yo, el certificado de cumplimiento de seguridad obtenido por TUV-SV. Octubre 2021, Soluciones de Transporte e Infraestructura UST presentados en Expo 2020 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En noviembre 2021, finalización de cambio de marca de empresa. Porque claro, como salimos al mercado mundial, marca como Uskai no lo queríamos. Queríamos cambiar a Anatoly Yunitsky con el comité directivo. Tomaron esa decisión y hicieron rebranding. Cambio de marca. Diciembre 2021, trabajo de proyectos específicos. Marzo 2022, participación en la exposición internacional Smart Cities India Expo 2022 en Nueva Delhi. Luego, mayo, pasaron dos eventos. Participación en la Feria Internacional Roads Traffic Expo Met East 2022. Y mayo, Unitsky String Technology recibió el estatus de una organización científica. Nos reconocen como una organización científica. Junio 2022, la compañía participa en
la sexta cumbre África internacional, perdona, África no, cumbre ártica internacional en Moscú y San Petersburgo. Y en junio de 2022, participación de la empresa en la exposición internacional Infraestructura Vial y Transporte Público en Bakú, Azerbaiyán. Y así nos queda nada. El día 27 de noviembre vamos a entrar a la etapa de transporte, perdona, a la etapa de desarrollo 14,3, el día 27 de noviembre. Y ya en nuestra plataforma salió el anuncio y ahí, haciendo clic en un enlace, podéis ver nuevos descuentos. Ahora, por ejemplo, paquete InnoTrans, si antes invirtiendo $1,000 obteníamos 30 mil participaciones, ahora son 27, 3 mil menos. Y así podéis chequear y ver todos los descuentos para todos los paquetes. Entonces, vamos bien. Están publicando muchas noticias prácticamente diariamente. Nos enteramos de algo nuevo, de los logros, de unos capítulos que están publicando sobre nuestro proyecto y de diferentes departamentos de fabricación también nos brindan nuevas las noticias y las cosas que consiguen. Y además de fabricación de transporte, nuestro fondo de inversión también está muy activo en los cambios que están haciendo. Pronto vamos a tener nueva plataforma de aprendizaje en diferentes idiomas, que estamos hablando mucho de esto, pero nos falta prácticamente poco. Y están trabajando activamente a lanzar el programa en español. Con esta diapositiva termino mi presentación. No os quería agobiar mucho. Mi presentación duró 45 minutos, pero al final de la presentación os quiero poner un corto video. ¿Cómo tenemos que explicar a nuestros clientes sobre nuestra tecnología, sobre el transporte de hilos tensados para que ellos entiendan fácilmente y rápidamente qué significa este sistema de transporte? Aquí en esta diapositiva abajo tenéis mi Telegram si alguien quiere escribirme, resolver alguna duda. Preguntar algo, podéis dirigirse a mi Telegram directamente. Y ahora el video que me gustaría poner, voy a arrancar. Sí, y ahora el video corto, espero que os guste.
Me gustaría ver reacción. Ahora voy a ver el chat. Voy a ver el chat en YouTube si hay algunas preguntas. Aquí veo gente de mi equipo, también gente que no conozco. Están saludando. Sí. Si hay preguntas, podéis escribir en el chat o también decirme cómo os gustó, os encontró, os resultó interesante la información que acabo de brindar. Sí. Sí, la gente está respondiendo aquí en Mirápolis que sí. Perfecto. Muy bien. Y no veo ninguna pregunta. Creo que todo está claro. Y vamos a trabajar para mejorar nuestros webinarios, dar la información. Gracias por vuestro tiempo que estabais aquí en la sala por YouTube, en la sala de Mirápolis. Hasta las próximas. Los próximos encuentros en de modo online y modo offline. La semana que viene estaremos con el equipo de Latinoamérica en República Dominicana y luego vamos a brindar las fotos y videos que vamos a grabar ahí. Os deseo a todos salud y conseguir los logros que habéis puesto para final de este año y también poner unas metas para el año que viene. Pronto vamos a terminar el año 2022 y en año 2023 nos esperan muchas cosas interesantes dentro de nuestro fondo de inversión y del proyecto Unisk String Technology. Saludos a todos. Saludos a todos. Un beso para todos.